¿Qué tal, gentecilla? Como ya veis, es un vídeo diferente, es un vídeo un poco más distendido, un poco más íntimo, digámoslo así, con mi amor, mi pasión, el café. Y va a ir orientado a algo que me habéis pedido en varios comentarios ya a lo largo del tiempo. Muchas personas me lo habían dicho, pero yo nunca había optado por esta vía. Y era recomendar, pues, materiales o recursos relacionados con la historia. Ya sean series, ya sean películas, ya sean libros. Y como ya habéis visto en el título, va sobre 10 películas para conocer un poco más la Edad Media. Me gustaría matizar que, a ver, lógicamente tenéis que entender que en el cine los guionistas y los propios directores se toman licencias creativas y meten cosicas que están un poco fuera de lo que viene a ser la realidad. Pero bueno, hay veces que se les puede perdonar porque el conjunto de la película es bastante bueno, levantas un poco la mano y te da igual. Y para comenzar, pues la primera que me gustaría recomendaros, que igual muchos conocéis, es El nombre de la rosa. Es una película de 1986, cuyo protagonista es el gran Sean Connery y que está dirigida por el cineasta francés Jean-Jacques Annaud. Es una película basada en la obra homónima de Umberto Eco y que, pues a modo de película, digamos, policíaca o de detectivesca, está ambientada en el siglo XIV y el protagonista, es decir, Sean Connery, que interpreta el papel de un monje, intenta resolver un caso. Está bastante bien. En segundo lugar, hablaría de El león en invierno. Es una película de 1968, dirigida por Anthony Harvey y protagonizada, entre otros, por Peter O'Toole, por Katharine Hepburn, si no me equivoco, y también por Timothy Dalton, que yo lo conocí, entre otras cosas, por una de las peores películas de James Bond que se recuerdan. Pero bueno, ese es otro tema. Esta película está ambientada entre los siglos XII y XIII, en el momento en el que se plantea el problema sucesorio en Inglaterra con Ricardo Corazón de León y la relación que tuvo con su padre, Enrique II, y su mujer, Leonor de Aquitania. Es una peli que, dentro de lo que cabe, pues es bastante fiel y se pueden rastrear algunos de los momentos previos al estallido de la famosa Guerra de los 100 Años, que muy recomendable. En tercer lugar estaría El séptimo sello. Es una película antigua, es una película de los 50, concretamente de 1957, dirigida por Ingmar Bergman. Tiene tela el nombre, ¿eh? Es un trabalenguas interesante. Y es una película compleja, ¿vale? No es una película, os lo voy a decir para que se me entienda, no es una peli para todos los públicos. Es una película larga, es una película con muchos tintes filosóficos, reflexivos, y que está ambientada en el siglo XIV, concretamente durante la gran epidemia de peste de 1348. Yo la recomiendo porque a mí soy una persona que me gusta pensar, me gusta reflexionar. Pero bueno, insisto, es dura de ver, pero como os digo, muy recomendable. En cuarto lugar he puesto una película bastante reciente, y por reciente me refiero al año 2005, es El reino de los cielos. El protagonista es Orlando Bloom y está ambientada en la época de las cruzadas, en las campañas de conquista de Jerusalén, en la que aparecen personajes históricos tan relevantes como es el caso de Saladino. Y la recomiendo porque, bueno, pese a ser una película que tiene alguna licencia narrativa, sí está muy bien hecha, y para estudiar el periodo de las cruzadas viene muy bien. Lo malo de grabar en sitios como Asturias es que hace un momento hacía sol y ahora no, ahora se ha ido todo, ahora está todo nublado. Bueno, como os decía, en quinto lugar he puesto a Mahoma, el mensajero de Dios, protagonizada por Anthony Quinn y dirigida por Mustafa Akkad. Es una película en la que se narra el comienzo o los inicios del Islam, del nacimiento del Islam, una de las grandes religiones monoteístas y que tiene un peso capital en la historia de la humanidad. Está ambientada en el siglo VII, la época en la que vivió Mahoma, y la he elegido porque, bueno, me parece bastante curioso, es un tema que quizás no suele estar siempre en el foco de atención, y bueno, ¿por qué no? En sexto lugar he puesto El señor de la guerra, aunque en otros países como México se le conoció como El señor feudal, creo, y bueno, el título original es The Warlord, protagonizada por el gran Charlton Heston, ¿vale? Charlton Heston, que ha protagonizado muchas películas de ambientación medieval, siendo su director Franklin J. Schaffner, creo que lo he dicho bien. Ambientada en el siglo XI, es una película que, bueno, pese a su antigüedad, porque está hecha en 1965 y con los recursos que podéis esperar en una película de ese año, la ha considerado como bastante recomendable y bastante útil para estudiar sobre todo los inicios del feudalismo o del sistema feudal y para comprender un poco las relaciones sociales en aquella época. En séptimo lugar, esta la conocéis todos, es mítica, es archiconocida, es Braveheart, ¿vale? Dirigida por Mel Gibson, del año 1995, y protagonizada también por él. Es una película que narra los hechos que tuvieron lugar en relación a la Primera Guerra de Independencia Escocesa en el siglo XIV, cuyo protagonista fue el noble William Wallace, que, bueno, en la película tiene, como he dicho durante el vídeo, que tiene alguna licencia. A ver, por ejemplo, te ponen al propio Wallace como un auténtico, parecía un, no sé, un indigente que parece que está buscando basura en un vertedero, pero a ver, quiero decir, un noble no iba con esas pintas, por mucho que fuese escocés, ¿no? Eso fue un poco más licencia del propio director que realidad, ¿no? Pero bueno, la película está bastante bien para entender los conflictos a nivel político y social entre escoceses e ingleses, gobernados por,
por Eduardo I y bueno, creí conveniente que estuviese aquí. En octavo lugar he elegido El Cid, es una película que está bastante bien, a ver, lógicamente es una película bastante antigua también, es del año 1961 y también está protagonizada, aparte de por Sofía Loren, la famosa actriz italiana, por Charlo Heston, que interpreta el papel del mítico caballero burgalés. Es una película que, quitándole un poco el cariz épico que tiene, ¿no?, e intentando salvar un poco la intoxicación, digamos, de más del mito que de la realidad, es una película que sirve bastante bien para, pues bueno, para entender un poco la dinámica de las monarquías de los estados cristianos durante la Reconquista, en especial el de Alfonso VI, que lo ponen a un auténtico villano, y me hace mucha gracia la interpretación. Pero bueno, que en resumen, está bastante bien. En noveno lugar he elegido también una película bastante reciente, creo que es la más reciente de las que están en la lista, que es El Médico, es del año 2013, y está dirigida por el director alemán Philipp Stoffel. Me ha parecido interesante meterla porque es bastante fiel a nivel histórico y narra la época de avances científicos, de avances médicos sobre todo, valga la redundancia, ¿vale? La película va sobre un médico, pues ¿sobre qué va a ir? Sobre medicina, ¿no? Y cuenta la historia de un doctor inglés, bueno, este hombre se va a Persia, concretamente, a Oriente Medio, y allí, bajo el cobijo del califato, conoce a un médico que le enseña pues todos los secretos de la medicina clásica, de los tratados clásicos y todos los avances que se estaban dando en el ámbito de la salud. Está bastante bien, me pareció curiosa, es una película curiosa, una película diferente y que os recomiendo que veáis. Y por último, en décimo lugar, he elegido Robin y Marian. También está protagonizada por Sean Connery, es del año 1976 y está dirigida por Richard Lester. Sí, vas a decirme, pero Peter, si Robin Hood no asistió, ¿qué haces diciendo eso? A ver, sé perfectamente que Robin Hood es un personaje semi-legendario, es un personaje que bueno, se tiene muchas dudas de que haya existido, pero bueno, de todas las películas que se han hecho sobre él, esta yo creo que es la más sensata o la que más creo que se acercaría a la realidad de lo que hubiera sido el personaje de Robin Hood. La película que está rodada íntegramente en Zamora, pues es una película que, pese a tener ya sus añitos, ha envejecido bastante bien. Y bueno, llegando a este punto, estas serían las que quizás están en mi top. Seguramente que vosotros tenéis un montón y para eso tenéis el cajón de comentarios ahí debajo para dejarme lo que os parezca, las que se me han olvidado, otras que conozcáis, que penséis que son bastante fieles, que son bastante acordes con la historia o que simplemente os han gustado. Y una vez dicho esto, pues bueno, decir que si os ha gustado el vídeo, pues que lo apoyéis con vuestro like, que lo compartáis en vuestras redes sociales si os apetece. Y bueno, si es la primera vez que caéis por el cubil, pues te animo a que te suscribas porque es gratis, no cuesta nada. Me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos más historia aquí en el cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Tanto hablar que se me ha quedado el café frío.